¿Qué es lo que vamos a estar viendo en la sesión del día de hoy? Vamos a continuar con el tema de modelos univariados, metodología RIMA, y el día de hoy vamos a ver algo de notación alternativa de modelos ARIMA. De igual manera, vamos a estar viendo lo que es la metodología Box-Jenkins. Y si el tiempo así lo permite, vamos a ver algunos ejercicios de pronóstico. Cuando hablamos de un modelo ARIMA, como habíamos visto en una anterior sesión, hablamos de un componente autorregresivo de tipo P, de un componente integrado de tipo D y de un componente de procesos de media móvil de tipo Q. Básicamente, cuando hablamos de modelos ARIMA, estamos hablando de que una serie de tiempo, por ejemplo, YT, está expresada por sus valores pasados. Si es un modelo con intercepto, con constante, esta constante se conoce como mu. ¿Y qué nos va? ¿Cuáles son los procesos autorregresivos? Los procesos autorregresivos básicamente es la misma variable expresada por sus valores pasados. Por ejemplo, en un rezago, en dos rezagos, vamos a poner phi 2, phi 1, hasta llegar a p rezagos. Esto significa yt menos p. Entonces, aquí tenemos lo que son los procesos autorregresivos con p rezagos. De igual manera, si vemos los procesos de media móvil con Q procesos, vamos a denotar por la letra tita. Tita 1 significa un proceso de media móvil tita 2, que significa dos procesos de media móvil, hasta llegar de igual manera a Q términos de media móvil. Q términos de media móvil, y desde luego al final siempre existe un término de error estocástico. Entonces, esta es una manera de poder representar lo que son los modelos ARIMA. Esta es una alternativa de representar los modelos ARIMA. PDQ. Llamemos a esto, en esta expresión 1, podemos señalar como la primera notación. Otra forma de expresar esta notación ARIMA es en términos de operadores de sumatoria, donde la serie YT es igual a vamos a tener la constante o el intercepto, la constante o el intercepto más sumatoria, aquí vamos a poner a i, que va desde 1 hasta p rezagos para términos sub phi, sub i, yt menos i, ¿no? Entonces, i va desde 1 hasta p rezagos. Perdón, acá vamos a borrar esto.
Entonces tenemos los componentes AR. Vamos a ver ahora los componentes de media móvil. En este caso va a estar denotado por tita. Vamos a llamar J, donde J va desde un rezago hasta Q rezagos. Con procesos de media móvil o errores pasados, T-J. Y desde luego tenemos el término de perturbación estocástica. Entonces estamos numerando con letra A, con letra B. Y podemos nombrar una tercera alternativa. La tercera alternativa es con operadores polinomiales de rezago, ¿no? Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es llevar todos estos miembros a todo lo que son términos autorregresivos, lo vamos a llevar al lado izquierdo. Entonces vamos a tener que YT lo que está sumando va a pasar a restar al otro lado. YT menos P, aquí va a ser, perdón, vamos a poner YT menos Phi 1, YT menos 1, menos Phi 2, YT menos 2, y esto hasta menos Phi P. YT menos P. Esto va a ser el lado izquierdo y esto va a ser igual a mu más tita 1, epsilon T menos 1, más tita 2, epsilon T menos 2, más tita Q, epsilon T menos Q. Okay, y al final hay un término de error, epsilon. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es aplicar la notación de operadores polinomiales, donde LI, o mejor dicho, esto es igual a LP. YT menos P. No, acá está un error. YT, esto es igual a YT menos P. O por otra parte, LQ epsilon T va a ser igual a epsilon T menos Q. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a ver este primer término. Este primer término, YT menos 1. Eso va a ser igual YT, en vez de poner YT menos 1, voy a poner L, que es el operador polinomial de rezago, YT. Luego menos phi 2. En vez de colocar YT menos 2, ahora voy a colocar L al cuadrado YT. Y así sucesivamente, en vez de colocar
Acá vamos a poner menos, en vez de colocar y de menos p, vamos a colocar l elevado a la p, y de, ¿no? Y esto va a ser igual a el miembro derecho, vamos a poner mu esto va a ser igual al miembro derecho, más tita 1, en vez de colocar epsilon t menos 1, en vez de colocar epsilon t menos 1, ahora vamos a colocar L epsilon t más tita 2, en vez de colocar epsilon t menos 2, vamos a colocar L al cuadrado epsilon sub t, y así sucesivamente hasta llegar a tita q L elevado a la q epsilon t más epsilon t. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esta expresión? Como podemos apreciar, podemos factorizar yt, 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 yt. Y también podemos, en este lado derecho, podemos factorizar epsilon t, epsilon t, epsilon sub t, epsilon sub t. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es factorizar, vamos a factorizar 1 menos phi 1 L menos phi 2 sub 2 L al cuadrado y así sucesivamente hasta factorizar phi P L elevado a la P, todo esto YT. ¿Ok? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a mu. Y aquí vamos a factorizar de igual manera. Vamos a factorizar tita 1. L más tita 2. L al cuadrado y así sucesivamente hasta tita sub Q L elevado a la Q y al final más 1. Todo esto es epsilon sub t. Entonces, de esta forma, vamos a reemplazar y vamos a decir que L sub p, L sub p, va a ser igual a 1 menos phi 1, L menos pi 2 L cuadrado menos phi sub P L P. Y por otra parte vamos a decir que L Q es igual a tita 1 a la L más tita 2 a la L y así sucesivamente hasta más tita Q L Q más 1. Entonces, dada esta expresión, vamos a reemplazar en esta expresión de acá y por lo tanto vamos a tener que LP en función de phi. YT es igual a
mu más LQ en función de tita, epsilon sub t, ¿no? Y aquí tenemos otra forma alternativa. Podemos expresarlo de esta manera o inclusive podríamos expresarlo de esta otra manera, con operadores polinomiales de rezago. Vamos a ver algún ejemplo. Ejemplo, supongamos el siguiente modelo AR1. YT con una constante más phi uno, yt menos uno más epsilon sub t. Llevémoslo a una notación de operadores polinomiales de rezago. Entonces, esto va a ser igual a yt mu más pi 1, en vez de poner yt menos 1, ponemos lyt, más epsilon sub t. Luego, a esta expresión de acá la vamos a llevar al lado derecho. Vamos a omitir lo que son los circunflejos. Y aquí vamos a poner menos phi 1. Vamos a omitir lo que son los circunflejos, menos phi lyt. Y por otra parte, el lado derecho va a quedar mu más epsilon T. Bien, entonces aquí podemos factorizar y vamos a tener 1 menos pi 1 L YT mu más epsilon sub T. Entonces, esta sería la notación en operadores polinomiales de rezago. De hecho, esta es la raíz o solución para términos autorregresivos. ¿Qué significa esto? Significa de que esta raíz o solución debemos igualarla a cero. Y al igualarla a cero, vamos a tener que la raíz va a ser 1 menos pi 1. Algo que es importante es que para que los términos AR sean estacionarios, la raíz deben ser mayor que la unidad. Y para que la raíz sea mayor que la unidad, eso significa de que el término phi menos 1 debe ser menor que 1. Si este valor phi 1 es igual a 1, vamos a tener una raíz unitaria, por lo tanto, eso significa que la serie es no estacionaria. Y si la
Si 1 es mayor que 1, vamos a tener una serie explosiva. En economía y finanzas no consideramos series explosivas. Este es un ejemplo, AR1 llevándolo a notación con operadores polinomiales de rezago. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ejemplo 2, llevando un proceso MA2 a operadores polinomiales de rezago. Vamos a suponer que tenemos la serie YT con intercepto más tita 1, epsilon t menos 1, más tita 2, epsilon t menos 2, más epsilon sub t. Llevando una notación de operadores polinomiales de rezago, básicamente lo que vamos a hacer es, en vez de poner epsilon t menos 1, vamos a poner L, epsilon sub t. Y en vez de poner epsilon t menos 2, vamos a poner L al cuadrado epsilon sub t. Entonces, de esta forma, podemos factorizar. Podemos factorizar tita 1 L más tita sub 2 L cuadrado más 1 epsilon sub t, ¿no? Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos la raíz o las raíces de procesos media móvil. Bueno, esta es la notación de operadores polinomiales de rezago y también tenemos las raíces de los procesos MA. ¿Qué significa las raíces o soluciones de los procesos MA? Significa de que resolviendo esas raíces, igualando a cero, estas raíces, bueno, en términos absolutos, digámoslo así, deben ser mayor a la unidad. ¿Para qué? Para que los procesos MA sean invertibles. Algo que es importante es que los procesos autorregresivos son invertibles y deben ser estacionarios, y los procesos de media móvil son estacionarios y deben ser invertibles. ¿Por qué son estacionarios los procesos de media móvil? Básicamente porque el término de perturbación estocástica, epsilon sub t, tiene la propiedad de ruido blanco gaussiano. Esto significa una media cero y una varianza constante o unitaria. Bien, entonces de esta forma hemos visto lo que es la notación alternativa en modelos ARIMA, PDQ, la primera que es la forma básica, la segunda con operadores de sumatorias y la tercera con operadores polinomiales de rezago, ¿no? Entonces, estas son las tres formas y de igual manera hemos visto algunos dos ejercicios, dos ejemplos de cómo llevar de una notación estándar a operadores polinomiales de rezago, tanto para término AR como también para términos MA. Ahora, lo que vamos a ver de manera introductoria es lo que se conoce como la metodología de Box-Jenkins. Box-Jenkins, 1996.
perdón, 1976, mejor dicho, que es lo que nos permite esta metodología. Básicamente, esta metodología nos ayuda a conocer o a saber si una serie YT sigue un proceso ARMA, ARMA o ARIMA. ¿Ok? Y nos dice cuál es el proceso, en otras palabras, cuál es el orden de P, cuál es el orden de D y cuál es el orden de Q. ¿Y cuál es el orden de Q? ¿Okay? Y para esto, para esta metodología de Box-Jenkins hay cuatro pasos. El primer paso es la identificación. El segundo paso es la estimación. El tercer paso es la verificación o diagnóstico. Y finalmente, si todo está bien, la predicción. ¿Okay? Entonces, veamos cuáles son los elementos en cada uno de estos. Para el primer paso, que es la identificación, lo que se utiliza es lo que se conoce como los correlogramas. Los correlogramas están calculados o están compuestos por lo que son la función de autocorrelación y lo que es la función de autocorrelación parcial. En este primer elemento, en la función de autocorrelación, me permite determinar de forma visual si una serie es o no es estacionaria. Básicamente, para lo que es la función de autocorrelación, si esta va disminuyendo lentamente o nunca se hace igual a cero, implica que una serie no es estacionaria. Por lo tanto, aquí hay que diferenciarla hasta que sea estacionaria. Por otra parte, la función de autocorrelación, si existen puntos de corte o puntos de saltos, me permite identificar lo que son procesos MA. Y por otra parte, la función de autocorrelación parcial, si existen cortes o saltos en la función de autocorrelación parcial, me permite identificar según el número de saltos o el número de cortes, lo que son procesos AR, ¿no? Y por otra parte, como habíamos dicho previamente, la función de autocorrelación me permite identificar el orden de integración de una variable. Entonces, de esta forma, esto es I. En este sentido, a través de correlogramas, podemos identificar lo que serían los procesos ARIMA. Cuando hablamos de estimación, hablamos de obtener los parámetros del modelo ARIMA. Y básicamente hay dos métodos que podemos utilizar para estimar los parámetros ARIMA. Uno es, como hemos visto en econometría básica,
mínimos cuadrados ordinarios. Y el otro método es máxima verosimilitud. Esos son los dos métodos para estimar los parámetros de nuestro modelo ARIMA. Y luego viene la siguiente fase, que es la fase de verificación o diagnóstico. Y aquí, aquí tenemos en qué consiste la prueba de verificación o diagnóstico. Básicamente consiste en una prueba en la cual los coeficientes de autocorrelación de forma conjunta en hasta K rezagos son iguales a cero. Los coeficientes de autocorrelación de manera conjunta son iguales a cero. Y para esto tenemos dos pruebas. Tenemos la prueba Lumbox 1970 y la prueba Box y Pierce 1976. Perdón, tenemos al revés. La prueba Lumbox es 1976. 1976 y la prueba Box y Pierce es 1970. Aquí insistimos, lo que nos hacen estas pruebas es a medir la hipótesis nula que los coeficientes de correlación de forma conjunta son iguales a cero. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos pruebas? La diferencia es que Lumbox funciona mejor en muestras pequeñas. Y por otra parte, la prueba de Box y Pierce funciona mejor en muestras grandes. ¿Ok? Entonces, si pasa la prueba de verificación o diagnóstico, ya sea Lumbox o Box y Pierce, por lo tanto, podemos ir a la siguiente etapa, que es utilizar el modelo para fines de predicción. Podemos utilizar, si no pasa la prueba de verificación o diagnóstico, debemos volver al paso anterior, que es buscar un modelo ARIMA alternativo. Esto puede ser un proceso iterativo, estimación, verificación, verificación, estimación, y así sucesivamente antes de llegar a la, antes de llegar a la predicción. De igual manera, existen algunas críticas en esta metodología de Box-Jenkins. Una de las críticas, por ejemplo, está en el primer punto, que es el punto de la identificación, porque es análisis visual a través de los correlogramas y, como quien dice, puede haber cierta subjetividad en la elección de los órdenes de tanto de P como de Q. Esto significaría de otra manera al ojo del buen cubero. Por ello, incluso se sugiere, en vez de utilizar cuando queremos contrastar diferentes alternativas de modelos ARIMA, utilizar lo que son los criterios de información. Por ejemplo, tenemos el criterio de información de Akaike. De Akaike o abreviado AIC.
¿Qué es lo que nos muestra este criterio? Cuando queremos comparar modelos, se elige el criterio de Akaike que tenga su valor menor entre distintos modelos econométricos ARIMA. ¿Y qué es lo que compara Akaike? Akaike compara, en realidad compara lo que es la varianza de los errores del modelo. Compara el número de parámetros y desde luego el número como proporción del número de observaciones. Entonces, ¿qué modelo vamos a elegir? Si tenemos cinco modelos que comparar, se va a elegir aquel que tenga el menor valor de Akaike. Y para obtener el menor valor significa de que la varianza de los errores debe ser menor o inclusive debe ser menor el número de parámetros. Es decir, mientras más parsimonioso sea, es mejor. Otro criterio de información que existe también es el de Schwarz. Conocido como SBIC. Entonces, estos criterios de información los utilizamos para comparar modelos rivales. Son criterios de minimización. Vamos a elegir el modelo que tenga el menor valor, ya sea el menor criterio de información según Akaike o el menor criterio de información según Schwarz. Eso significa que vamos a elegir el modelo que tenga la menor varianza de errores y por otra parte vamos a elegir el modelo que tenga la menor cantidad de parámetros. De igual manera, de forma alternativa a los criterios de información, también se eligen criterios de precisión en el pronóstico. ¿Y qué significa eso? Se eligen los modelos que tengan la mayor capacidad predictiva. Hay varios indicadores: el error medio cuadrático de predicción, el error medio absoluto, etcétera, ¿no? Hay varios indicadores que también de forma complementaria nos permiten identificar cuáles son los mejores.